recibido comunicación oficial del gobierno de Estados Unidos con respecto al estatus del TPS para los hondureños acogidos al mismo. El TPS continúa. La secretaria por ley del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Elaine Duke, ha anunciado que en ese momento no tomará una determinación con respecto a Honduras. Ha manifestado que requiere de información adicional y más tiempo para poder valorar y evaluar mejor todas estas condiciones para tomar una determinación. De conformidad con la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos, establece que al no tomar una determinación, automáticamente se extiende el periodo actual por 6 meses adicionales para los hondureños acogidos al TPS, es decir, al 5 de julio de 2018. Asimismo, la secretaria Duke ha valorado y reconocido que el gobierno de Honduras presentó una solicitud formal de renovación del TPS y proporcionó argumentos válidos para postergar la decisión. Reiteramos nuestro compromiso para continuar con las sesiones ante el gobierno de los Estados Unidos y lograr una decisión favorable para nuestros compatriotas. Seguiremos impulsando una reforma migratoria integral. Es importante hacer énfasis en que nuestros compatriotas beneficiarios del TPS son personas trabajadoras que por muchos años han mantenido un buen comportamiento dentro de la sociedad estadounidense, por lo que han sido beneficiados de 13 renovaciones a lo largo de estos años. Es nuestro deber seguir abogando porque se mantenga su estatus migratorio, porque detrás de cada uno de esas 57 mil hondureños hay padres, madres, hijos y nietos, que muchos de ellos ya son ciudadanos de los Estados Unidos, que pagan impuestos y que en su momento hasta van a defender en la batalla a esa nación amiga. Los hondureños beneficiarios del TPS son buenas personas que merecen la oportunidad de prosperar y vivir en paz y tranquilidad. Agradecemos nuevamente a las asociaciones de hondureños, las organizaciones de sociedad civil, las iglesias, congresistas y senadores, y a todo el pueblo hondureño por su esfuerzo para beneficio de nuestros compatriotas amparados en el TPS. Nos solidarizamos con el pueblo y gobierno de Nicaragua, a quienes les han anunciado la terminación del mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Canciller de la República, María Dolores. Escuchábamos a la Canciller de la República, María Dolores Agüero, quien ha confirmado la extensión por 6 meses más del Estatuto de Protección Temporal para Honduras. Vamos a esperar si ella va a responder algunas consultas de la prensa. Estamos en vivo a través de Noticieros hoy mismo. Vamos a esperar un segundo más debido a pues esta conferencia de prensa. Escuchemos a continuación. Un gusto saludarla. Hay millones de hondureños escuchándonos y viéndonos a esta hora y a nivel internacional en Estados Unidos. Después de estos 6 meses, ¿qué sigue? ¿Ya es de manera oficial que solamente será por 6 meses y luego vendrá un retorno, o hay la posibilidad de una extensión mucho más amplia? La comunicación que recibimos es que no hay una decisión con respecto a Honduras, lo que significa que la 13ª extensión se extiende por 6 meses. 6 meses en los cuales seguirán analizando todos los argumentos que el gobierno de Honduras presentó y continuaremos en ese diálogo, no solamente con el Poder Ejecutivo, sino con el Congreso y Senado de Estados Unidos para lograr una regularización permanente o una nueva extensión del estatus de protección temporal. Muchas gracias, Canciller. La periodista Claudia Mendanes del Noticiero Hoy Mismo. Muy buenas noches, Canciller. Estamos en directo a través de Noticieros Hoy Mismo. ¿De qué depende que se haga una nueva extensión a esta prórroga que ya se ha dado de 6 meses más? Y además de eso, ¿qué realizarán ustedes como gobierno hondureño para que sea posible que se continúe pues
gozando de este estatus de protección temporal para aproximadamente 57 mil hondureños. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Muy oportuna su pregunta. Efectivamente, uno de los elementos que recibimos por parte del Departamento de Seguridad Interior es que han valorado la solicitud que formuló el gobierno de Honduras de una nueva extensión. En dicha solicitud se hace un relato de todos los avances y desafíos que presenta el país. Todos esos elementos han sido sumamente valiosos, así como todos los aportes que han manifestado el Departamento de Seguridad Interior, las diferentes agencias e instituciones del gobierno de Estados Unidos. En base a eso, la secretaria Duke ha tomado la decisión de continuar ese análisis, de continuar profundizando sobre las condiciones del país y posteriormente a eso tomar la decisión definitiva sobre una nueva extensión o bien trabajar en una regularización permanente de estas personas. Así que el trabajo continúa, van a ser 6 meses de gestiones diplomáticas continuas, intensas, como las que hemos tenido hasta el momento, para poder tener una decisión favorable, congruente con el esfuerzo de estas personas en Estados Unidos. Escuchábamos a María Dolores Agüero, Casillas de la República. Nuevamente les confirmamos que se extiende por 6 meses más el Estatuto de Protección Temporal hasta que el gobierno de Estados Unidos tome una decisión si se extiende o no. Con esta información vamos a regresar con ustedes. Después de que todavía no se ha tomado la decisión por parte del gobierno de Estados Unidos, para calmar un poco la incertidumbre de estos hondureños que todavía van a tener este espacio para hacer algunos trámites. ¿En qué va a variar la política ahora entonces? Es importante trasladar ese mensaje de calma al pueblo hondureño, de que el gobierno de Honduras va a seguir trabajando este periodo de 6 meses muy de cerca con el gobierno de Estados Unidos, trasladando todas esas valoraciones humanitarias y todo el tiempo que ellos tienen de residir en Estados Unidos, su arraigo con ese país, que han sido personas emprendedoras que han constituido sus empresas. En ese sentido, puedo decirle que la gestión diplomática va a ser aún más intensa, porque nos han dejado las puertas abiertas para continuar ese diálogo y que luego de esos 6 meses en los cuales se extiende la 13ª extensión del TPS, se tome una decisión definitiva. Así que es importante hacer un llamado a la unidad, el papel que juegan las organizaciones de hondureños en el exterior, las iglesias, la sociedad civil, debe sumarse a este esfuerzo que ha venido impulsando a lo largo de los meses el gobierno de Honduras para que en su momento, cuando el Departamento de Seguridad Interior esté listo para tomar una decisión,